Ven, ven, ven. Ven, hombre. Ven. Mujer del diablo. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Yo no sé. Oye, ¿tú te acuerdas que nos quedamos? Oye, nos quedamos. Nos quedamos. En que le dieron un tiro al nieto. Le dieron un tiro. Y para que no le den un tiro a él, él se embaló y se fue de la ciudad. Sí, porque está bien, él es guapo. Sí, pero que los tiros son tiros. Un tiro popó por la barriga, de una vez. Oye, el plan es que él corriéndole a los tiros y al diablo que se le apareció ahí. Salió al diablo, entonces él llegó a una ciudad. A la ciudad Celadón. Una ciudad bien bonita, limpiecita. Una vaina chula. Y viene el rey y dice, coño, pero la cinta empezó de nuevo. Sí, se reanudó. ¡Mierda! Pero qué ciudad más bonita. Oye, parece Santiago. Eso parece Santiago aquí. Mira, limpiecito. Dios mío, mano. Mira, seguro la mujer está en pila de buena también. Sí, igual que en Santiago, güey. Mujeres. Sí, sin ñañar y sin vaina. Sí, la bahita, la piel, leche. El plan es que re, mira, por un lado. Y ve al gimnasio. El gimnasio, hay una vaina chula. Y viene y dice ajá, aquí es que yo me voy a lucir. Aquí no hay vaina del diablo como en la otra ciudad. Aquí voy a ser yo el diablo, tú verás, coño. Y va para el gimnasio. Entonces, cuando él llega al gimnasio, ve que hay un viejo que mirando por la ventana. Rechando por la ventana. Rechando. Y salta rey y dice, ¿y qué es lo que este viejo? Tú estás. ¿Y qué es lo que este viejo ve por la ventana? Yo ya ve. Sí, cuando él llega y ve al viejo, le dice al viejo, quítate de ahí, viejo del diablo. Sí, viejo, lo agarra por un brazo. Sí, que llegó el diablo. Y lo jala por el brazo y lo quita. Sí, quita bien. Entonces el rey se asoma por la ventana. Ahora se pone a mirar él, que era lo que estaba viendo. Y ve para dentro del gimnasio. Entonces él viene y dice, coño, pero qué buena tan. Coño, pero cuántas mujeres. Diablo, yo te dije que eran como las mujeres de Santiago, coño. Tan buena, pero yo como que entiendo. Yo entiendo que ya no saben pelear Pokémon. Porque son mujeres. Y las mujeres no saben nada. De Pokémon no saben nada. Entonces viene el rey y piensa, coño, pero ¿y qué es lo que yo estoy diciendo? ¿Y por qué yo estoy diciendo esto? Yo no hablo así. Oye, el plan es que él entró al gimnasio. Entonces él ve la misma mujer que él vio. Él ve los cromos. Él dice, coño, pero es que de verdad. Sí, pero mira de los cabellos. Entonces viene el rey y le dice a las mujeres, ando rápido, mujeres. Búsquenme el líder de gimnasio. Sí, que quiero mi medalla rápido. Necesito mi medalla. Sí. Y ustedes dos, que están ahí, me vayan preparando dos panes, por favor. Sí, pues, y búsquenme a lo que yo estoy peleando con el hombre líder del gimnasio de aquí. Y viene el rey y piensa, ¿y qué es lo que me pasa? ¿Qué es esto? ¿Y qué es lo que me pasa? Entonces, salta una blanquita y le dice, una blanquita muy hermosa. Muy bonita. Sí. Muy bonita la blanquita de Santiago. Sí. Entonces viene... Mira la blanquita y le dice, pero tú tienes que pelear con nosotras, sí, primero. Nosotras vamos primero. Y salta la líder del gimnasio y dice, déjenlo, déjenlo. Déjenlo, que pelea conmigo. Déjalo primero. Que pelee conmigo, que yo le voy a enseñar a él, sí, por machista. Le voy a enseñar una lección por machista. Tú verás. A pelear, a batalla Pokémon. Sí, están peleando. Vamos a pelear. Entonces, salta una vocecita, sí, atrás y dice, carne fresca. Con el culo paraíto. Mira, 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 qué bonito. Mierda, menó. El diablo. Oye, entonces Rey se da la vuelta. Se da la vuelta. Y cuando él se da la vuelta, tan lindo. Menor, tan bonito. Reta, que él no ha hablado. Entonces Rey mira para otro lado y ve un maldito cuadro. Ve una vaina hermosa. Pero ve un cuadro. Pero él no ha hablado. Entonces Rey, que todavía está sorprendido, sí, se voltea y ve a la líder del gimnasio. Entonces ve a la líder del a la líder del gimnasio. Entonces salta Rey y dice, mierda. Pero ya no son de Santiago. Son de... Ahora son de Villafaro. ¡Ay, mi madre! ¡El diablo! Entonces viene ella y le dice, ¿tú no quieres pelear? ¡Ven a pelear! Ven ahora. Ven. Y viene la líder y saca un Vaplu. Y dice, viene Rey. ¡El diablo! ¡Qué maldita mata! Pero es un Pokémon. Yo quiero esa vaina. No, esa vaina. ¡El diablo! ¡El diablo! ¡Qué maldita vaina! Oye, déjame ver qué lo que hizo la vainita rara que chequea. La vaina que chequea. Y la saca. Vaplu. Este Pokémon
hay muchos de estos Pokémon en Colombia. Hay muchos de estos Pokémon en Colombia regados por donde quiera. Con esto es que los tigres. Este Pokémon. Este aprende todos los polvos. Todos los polvos que hay. Polvo de veneno. Por eso es que los tigres. Polvo de parálisis. Polvo de veneno, polvo sueño. Perico. Perico. Por eso es que los tigres. Todos los polvos que se meten por la nariz. Este Pokémon lo pega. Este Pokémon hay que pelearle con fuego. Préndelo en fuego, que tú te lo llevas. Saca un Pokémon de fuego, pelea con fuego y le va a ganar con fuego. Y salta re. ¡Ah! Con fuego. ¡Fuego! ¡Tú verás ahora! ¡Ahí saca Charma! Entonces salta uno de los tigres de los morenos y dice: no se puede Pokémon de fuego aquí. Pokémon de fuego aquí no se puede. Y viene Reyes, pero el Pokémon es mío. ¿Y cómo? ¿Y cómo que yo no lo puedo sacar, coño? Porque los Pokémon de fuego le ganan a los de hierba, dice el tipo. Y Reyes dice: pero yo tengo un cuchillo y te gana. ¿Tú quieres ver ahora? Pokémon de fuego no, Pokémon de fuego no. Pokémon de fuego no, te dije. Te dije. Oye, entonces viene requillao. Y dice: está bien, está bien, está bien. Viene, ¡plá! Y saca Bulbasaur. Entonces viene uno de los morenos y le dice: Pokémon de hierba, no. Pokémon de hierba, no. Pokémon de hierba, no. Anda. Es que los Pokémon de hierba no le dan alergia a los morenos. Entonces, él se atora, se le hinchan los bembes a los morenos cuando hay Pokémon de hierba. Dice re Andel. ¿Y por qué diablo no? ¿Y ahora qué? Coño, y vienen los morenos. No, ¿por qué que los Pokémon de hierba no le dan duro a los de hierba? Los Pokémon, porque no le ganamos a los Pokémon de hierba. Ya ellos están hablando bien. Sí. Ya guardaron los Pokémon de hierba y no se están ahogando. Sí. No. Entonces viene Rey y dice: ¡coñazo! ¡Pero coño! ¿Y qué diablo? ¿Qué es lo que voy a sacar, coño? A mí lo que me queda es el cuartul. ¡Un maldito cuartul aquí! ¡El cuartul! Ese sí. Porque... Tira ese, porque lo de hierba de aquí le ganan a lo de agua de allá. Tira ese. Y viene Rey y dice: ¡coñazo! ¡Qué maldita trampa, el diablo! ¡Ah, pues te crees que yo soy un loco! ¡Yo soy un loco! ¡Yo soy un maya! Que no entiendo nada, ¿verdad? Yo soy un loco, taíno, saca yuca, ¿eh? Salta, la líder de gimnasio. Sí, y le dice: óyeme, ¿tú quieres ganar la medalla? Esas son las reglas de aquí. Las reglas de aquí son esas. Si tú, hay otra opción para ganar la medalla. Oye. Hay otra opción. Él mismo dice: re, ¿qué otra opción? ¿Qué otra opción para ganar medalla? ¿Qué otra opción? Y viene la líder de gimnasio y le dice: dejándotelo meter entre los tres. Y vamos a bombear ese culo. Como qué tierra que estamos sacando para hacer un pozo. Y viene el Rey, se queda mirándola y no dice nada. Asustado. Entonces viene el Rey y mira la cámara ahí mismo. Y dice: coño, Peter. Coño, pero ponme a ganar un día, loco. Pero tú siempre la tienes. Oye, conmigo. Coño, porque es que tienen que buscar a alguien que me lo quiera meter siempre. ¡Ponme a ganar! ¡Ahí mismo salta Peter! Y dice Peter: bueno, mira, lo que pasa es que el personaje tuyo es heavy para ponerle ripio y vaina. Entonces, no podemos dejar de ponerte un ripio en ninguna parodia, así que... ¡aguanta! ¡Aguanta tu ripio ahora! ¿Tú querías estar? Ahora tira para adelante. Ah, tira para adelante, ¿verdad, coñazo? Tira para adelante, ¿verdad? Ese es el genio que me dibuja un culo nítido. Ese azaroso, al genio del diablo. Que me lo quieran meter a mí. Que me pone un Ferrari de nalga, coño, para que me lo quieran meter. ¡Diablo, coño! Entonces viene el líder del gimnasio y dice: te estoy esperando, menorcito. Te estoy esperando. Ven. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Toma la decisión. Es la medalla fácil. A ver, aquí, protección. ¿Oíste? Solamente va a tener que abrir tu corazón y dejar que yo entre en él. Y ahí mismo entran unos tigres. ¡Oye, el equipo Roque! ¡Dando tiros! ¡Abajo todo el mundo! ¡Coño! ¡Que llegó la autoridad! Entonces, al escuchar los tiros, los pájaros se empantaron. Se empantaron y se fueron. Se metieron por un portal y adiós, pájaros. Entonces, ellos dejaron caer la medalla. Sí, y dice: remierda, coño. La medalla que yo me acabo de ganar con mi esfuerzo y mis méritos. Con mi esfuerzo, mi sudor, mis años de dedicación. Sí, me hicieron que yo gane esta medalla. Coge su medalla. Coge su medalla.
batalla, sí, y vienen los tigres por atrás, cambian y le dan un cachazo, lo dejan inconsciente. Entonces lo meten en un saco. En un saco prieto, sí, y se lo llevan. Entonces se llevan a Rey y ahí... ¿Para dónde se van a llevar a Rey? Bueno, ay, mi madre. Que a Rey se le han querido dar de hace mucho. Todo el mundo. Yo estoy viendo como una vaina que está pasando, como que Rey está cambiando. Bueno, no, señores. Si este video fue de tu agrado y crees que lo merece, por favor compártelo con tus amigos. Eso nos ayudaría mucho a seguir creciendo. Te invitamos a que nos sigas de cerca en nuestras redes sociales y te enteres de todo el contenido extra que subimos.